Hermoso cielo francés acá en el Groupama Stadium, estadio desde donde transmitimos un choque fantástico de fútbol. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kempes. Hoy el primer partido de esta serie que se juega al mejor de tres. Olympique de Lyon enfrenta a Rabati. Hola Fernando, realmente hoy tenemos un partido con unos condimentos espectaculares. Nos vamos a entretener. Va a ser un partido muy interesante. Vamos a meternos con la formación del Lyon. Anthony López será el portero. Jason Denayer trabajará junto a Jerome Boateng en la defensa. Houssam Aouar saldrá con Tanguy Ndombele en la mitad. E intentarán dejar solo al único delantero del equipo para que haga de las suyas. El Real Betis Balompié forma de la siguiente manera. Bartra trabajará junto a Víctor Ruiz en la defensa. Canales saldrá con Joaquín como extremos. Y arriba Borja Iglesias para atacar. Era linda aquella revista que había en Argentina, ¿no, Marito? ¿Qué significaba estar en la tapa de esa revista? Algo muy lindo porque sabías vos que habías hecho las cosas bien. Y encima te veían todos. Ya se mueve el balón y ya lo saben. No, ponemos la pila si quieren. William Carvalho. Tiene opción de pase. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Su equipo la pide en el medio del área y la mandó Fekir. Rechaza bien el arquero. William Carvalho. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que
le dio con alma y vida. Guarda que la puede mandar al medio. La defiende el defensor y el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Moussa Dembélé. Tanguy Ndombele. Guardando bien el esférico. Emerson. A ver si decide mandarla al área. Lucas Paqueta. Carl Tocco y Cambi. Corner que no va a ningún lado. Bueno, defensores, arquero, atento, se viene el corner. ¿Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta? Acá está esta novedad. Corner en corto. Bien tapado ese centro. Hussein Aouar. Se puede venir la diagonal. Lucas Paqueta. Este es Sergio Canales. Sergio Canales la tiene. Rodríguez. Víctor Ruiz. Nabil Fekir. Ojo, es Canales. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Carl Tocco y Cambi. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Tsunami de oportunidades en el área. Y con elegancia revienta la pelota. ¡Qué fácil se lo llevó! La bocha que cambia de dueño. Tanguy Ndombele. Ocasión del empate. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Deciden jugar en corto el córner. Hussein Aouar. Recepción y pase, buenos fundamentos.
puede. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Sí, me imagino que se va a sentir mal, pero no es su culpa, lo sorprendió. Esas son cosas de fútbol. Y la pizarra por ahora 1-1. Joaquín. Ahí va William Carvalho. Este es Sergio Canales. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. Use Mawar. Llega cortando bien y recupera. Joaquín. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡El disparo! Un maravilloso bloqueo. ¡Dembélé! ¡Y entra! ¡Gol! Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente, porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol. Cosas que pasan. El partido por ahora 2-1. William Carvalho. ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! Jason Denayer. Y ahí va, como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Se escapa la pelota, que la jueguen desde el córner. Acá está el gol, Marito, que tiene a este equipo en ventaja de nuevo. Señores, pónganse de pie y aplaudan. ¡Qué golazo! Desde el córner la juega corto para su compañero. Hussein Aouar. Fuera de juego bastante claro, hasta obvio te diría. Joaquín. Fekir la tiene. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo, que esto no se ve todos los días! Ahí va de vuelta, ese pase elevado sobre la defensa. O la verdad que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue.
Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Hussein Aouar, cuánta posibilidad de generar algo. Y con lo último evitado que se vaya. William Carvalho. Balón de Marc Bartra. Víctor Ruiz. Bellerín. Este es Sergio Canales. Buena acción defensiva. Hussein Aouar. Moussa Dembélé. Hussein Aouar. Esa pelota que lleva de fibra, buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. El córner lo juegan en corto. Bueno, a mover la pelota otra vez desde el córner. Toda la responsabilidad de que este partido esté emparejado es gracias a este gol que vemos de nuevo. La posición del cuerpo, perfecto. La volea, impresionante. La colocación dentro del área, inmejorable. Ahora la puso allá abajo y a la derecha. Eso sí que era imposible. Joaquín. Le costó, pero sigue rodando. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Guido Rodríguez. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Balón de Marc Bartra. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ya está en posición para meter el centro. Tiene espacio por ahí en ese costado. Sergio Canales. ¡Qué grande! ¡Qué López! ¡Enorme, maestro! Su equipo le pide en el medio del área y la mandó Fekir. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Hussein Aouar. Sigue adelante, buena conducción. Hussein Aouar. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Balón de Marc Bartra. Rodríguez. Víctor Ruiz. Joaquín. Qué bien parado que estaba para cortar. ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! Bueno, el tiro. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo.
No nos engañemos, señores. El pateador buscó esa pelota que iba destino a la red, pero en su camino se encontró con las manos del arquero. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? William Carvalho se metió bien entre la línea del pase y supera su marcador. Ha robado muy bien el balón abajo. Lateral. Necesita cruzar la pelota. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Desde el córner la juega corto para su compañero. Tuvo pelota en la entrada. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Los están agarrando mal parados. En esto lo van a castigar. Parecía buena, pero terminó horrible. Use Mawar. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Un maravilloso. Esto es penal, pero clarísima la mano. Buscan liderar de nuevo el marcador. Desperdició el penal, papá. Agarrate la mano y salete. La quiso poner ahí, pegadita al palo. Se le fue larga y cerquita estuvo el empate. Rodríguez. Bellerín. Va moviendo la pelota, esperando el espacio. Metió centro peligroso. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Y si se lanzan a contraataque. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Jason Denayer. Usem Awar. Dembélé. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Joaquín. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. ¡Qué grande, qué López, enorme maestro!
Su equipo la pide en el medio del área y la mandó Fekir. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Tanguy Ndombele. Houssem Aouar. Toca y toca buscando que el rival se abra. ¿Será que se viene el gol ahora? Gol en propia puerta, una pena de verdad. Cualquiera que sea el minuto, es complicado hacerte un gol. Y si es en contra, peor todavía. Eso es lo que ha sucedido, muchachos. Esto le podía pasar a cualquiera. Le tocó a este pibe, pero bueno, son cosas que pasan. Hay un murmullo en la grada que no dan crédito del gol en propia puerta que han visto. Balón de Marc Bartra. Víctor Ruiz. Sergio Canales la tiene. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Emerson. Ahí se van a quedar con el resultado a su favor. ¿Qué intención van a tener de sacar la pelota de ahí? ¡Ojo que se puede venir la contra! Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Puede convertir. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Deciden jugar así el tiro de esquina. Y ahí se viene, tiene la chance. ¿Cómo hizo para tapar esto? Vive el equipo perdiendo la pelota. Lucas Paqueta. Desde ahí no falla. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Tanguy Ndombele. Atento, zapatazo. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hat-trick de este jugador, fíjate que es una cosa espectacular. Míralo vos solo, yo no comento nada. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Han logrado despejar el peligro. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Balón interceptado, no han completado la jugada. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador,
hubiera sido un golazo. Se viene y no deja de avanzar. Muy cerca. Le pegó. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? ¡Gol! ¡Formidable la comba! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande entre los dos. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. William Carvalho. Joaquín. William Carvalho. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Córner al corazón del área. Y si este entraba, habríamos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Ahí viene el silbato del árbitro, 6-3. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Y míralo cómo va, no lo detienen. ¡Ojo, que hay chance para el medio! ¡Guarda que te puede ser la acción defensiva del día! Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Lucas Paqueta. ¡Ojo con este peligro de gol! El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Fácil pararlo, ¿eh?
deciden jugar en corto el córner. Tanguy Ndombele. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Ha caído una catarata de goles en este partido. Controla la pelota y sigue. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Dejó correr la jugada y ahora decide parar el partido. Ya le dijo, tranquilo Camilo, no le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Y hasta ahí llegó esta jugada. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco y dijo, esto no se hace hoy. Moussa Dembélé. Intenta el Lyon atacar por el costado. Lucas Paqueta. Atento, acá se... ¡Le pega! ¡El empate ha llegado! La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Qué buen pase ha metido. Aciertan señalando el fuera de juego. Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar antes la pelota. ¿Por qué? Porque quedas en posición adelantada. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Aleja la pelota de su portería. Buena posibilidad para una contra ahora. Tiene opción de pase. Yo no sé, a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé.
El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Bueno, si vemos el porcentaje de posesión de pelota del Olympique de Lyon, es catastrófico. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien y eso deja explicado el por qué van ganando. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Metió centro peligroso. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Emerson. Continúa con el esférico. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Rodríguez. Joaquín. Borja Iglesias. Buen remate, no lo ha hecho nada mal. Se ha ido cerca. Moussa Dembélé. Hussein Aouar. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Un cambio al medio sería bueno. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco. Ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Está todo listo, se va a hacer el cambio. A sa place, le numéro 7, Juan B. Y míralo, cómo se va el arco rival. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Y han perdido la pelota. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Bellerín. Esta puede ser buena para la contra. Hussein Aouar. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Tanguy Ndombele.
Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Hussein Aouar. ¡Cómo era el arquero! ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está, para darle tranquilidad a su equipo. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde no se repetirá. ¡Ojo, es Canales! Y ahí va el pase atrás. ¡Puede ser gol! Queda tiempo a ver si con esto logran remontarlo. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Emerson. Hussein Aouar. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Tanguy Ndombele ha llegado bien a bloquearlo. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Apenas y tambalea, casi pierde el equilibrio. Carl Toko Ekambi. ¡Ahí está! Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Hussein Aouar. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. No logra pasar bien la pelota. Ahí le entrega de nuevo. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Es bueno el balón atrás. Gran chance para anotar. ¡Qué golazo! ¡Gol! Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo usted. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Germán Petzela. Bellerín. Clara intercepción. Hay peligro en el pase, ojo. Entra bien y la pelota sale disparada. Y lo dejaron pasar. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? Ahí se viene un cambio. Hace plaza,
Emerson. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Nabil Fekir. Ahí va William Carvalho. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Córner al corazón del área. Lo tapó López, sigue. Y lo que consiguen es repetir el córner otra vez. Mejor imposible el cobro de Fekir. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bueno, parece un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Emerson. Moussa Dembélé. Carl Tocco y Cambi. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Se viene el tiro de esquina al área. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Moussa Dembélé. ¡Este es el remate! El arquero fenomenal con esta atajada. Vaya zapatazo que le ha metido a Mario. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. Un nuevo jugador se viene al terreno de juego para el Lyon. Y ahora el córner corto que busca compañero. Hussein Aouar. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario, aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni la mano, no atinó ni a siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada.
La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Son menos, muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Rodríguez, centro al área, muy congestionada. Rodríguez. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Balón de Jerome Boateng. Controla la pelota y sigue. Y le da nomás. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Pierna fresca hacia la cancha para León. Desde el córner la juega corto para su compañero. Balón de Jerome Boateng. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. ¡Atajado! La pelota se escapa. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Ahí tiene a uno al lado. Hace bien sacándola del peligro. Que llamen a los servicios. La pelota que pegue en la mano, ahí falta. Corta bien esa pelota. William Carvalho. Gran bloqueo. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Hussein Aouar. Fantástico como lo corta. Ha tapado, pero hay peligro aún. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Este es Sergio Canales. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Carl tocó y cambi. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Por si no, no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? A esta distancia no esperaba tu resultado.
que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Balón que va al segundo palo! Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Este es Sergio Canales. Tiene espacio para sacar el centro. Puede ser para Fekir. Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Emerson. Puedes entrar. ¡Qué bien lo cortó! Carl tocó y cambió. Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Esto puede terminar en gol. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Tiene opción de pase. Preciso el balón atrás. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. El córner lo juegan en corto. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Córner que juega en corto. Ahí parte la pelota al área. Y hasta ahí llegó esta jugada. Ha tapado muy bien esa pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Borja Iglesias, ahí va. Ojo, es Canales. Ideal por un centro. Ojo, es Canales. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Hay bandera levantada. A mí me parecía que partía habilitado. Yo no sé qué tanto discuten, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Esa pelota ha salido en lateral. Carl tocó y cambió. Le pega y se va por poco afuera. Final del partido, se termina todo acá y los visitantes a regresar a casa con las manos vacías.
La derrota, indiscutible. Han perdido y feo. Pero no solamente por algunos aspectos, sino que el equipo estuvo perdido en la cancha.